Esteban, primero bienvenido a Motoblog. Un placer que nos hayan invitado. Y me gustaría que nos comentes qué es lo que están presentando hoy acá. Primero felicitarte además por una decisión que han tomado, que es traer una moto y hacer foco en la seguridad, sobre todo para los usuarios. Va a ser probablemente la primera moto de mucha gente. Y que hayan tomado la decisión de hacer hincapié en la seguridad es muy importante. Pero bueno, contanos vos. Bueno, no, gracias por venir. Bueno, estamos lanzando la Hank 200R, un modelo que habíamos anticipado en la exposición de la moto, pero bueno, que ahora ya está presente. Digamos, la hermana mayor de la Hank 150, que la verdad que todos los usuarios están muy contentos, muy satisfechos con cómo funciona la moto, la confiabilidad, la performance. Y bueno, la novedad que tiene esta moto, además de que tiene obviamente 200 centímetros cúbicos y por ende más potencia, es que, digamos, tiene un torque a bajas revoluciones, lo cual le da muy buena reacción y muy buena salida en todos los cambios. Es una moto que en ciudad es muy ágil, muy dinámica, es liviana, tiene una muy buena ciclística, la verdad que funciona muy bien, y este torque a bajas revoluciones la hace, como te digo, muy buena, mucha reacción. Además, en esto que vos planteabas de la seguridad, tiene dos novedades muy importantes. Una, que es el amortiguador trasero, pasó a ser un monoshock regulable con 7 posiciones. En lo que tiene que ver con seguridad, tenemos freno a disco tanto delantero como trasero, y por otro lado estamos con ABS en la rueda delantera. Entonces, a la agilidad que tiene la moto, a la capacidad de reacción, se le suma una muy buena capacidad de frenado, justamente, como bien decís, para poder ayudar a la seguridad de los usuarios. Y como vos bien decís, posiblemente sea la primer moto de mucha gente, pero también estoy muy seguro que va a ser la primer moto con ABS de mucha gente. Y acceder a una moto con ABS, que es algo que para este segmento era una cosa un poco lejana. Entonces, Giro, así como lo hicimos con el i3S, de acercar la tecnología a un producto más masivo, ahora lo estamos haciendo con el ABS, dando una opción de ABS también en este segmento. Precio, estamos saliendo a 83.900, precio final al público. Eso le falta patentamiento, que bueno, según las distintas localidades tiene distintos costos, y en el interior puede tener alguna variación en lo relativo a flete. Está disponible en todos nuestros concesionarios. Te diría que dentro de 15 días vamos a estar entregando, con lo cual hacia mediados de abril, fin de abril, ya va a estar disponible. ¿Y qué más me preguntaste? Garantía, 3 años, como todos los modelos de Giro. La verdad que son productos resistentes, todos los usuarios están muy satisfechos. Obviamente hay que hacerle los service, darle el cuidado que cualquier vehículo requiere, pero en general no estamos teniendo ningún problema, los usuarios están contentos, hay amplia disponibilidad de repuestos, la moto funciona bien, están hechas para durar y para usarse. Acá estamos, Touch and Go de la Hero Hank 200R, esta no se llama Hank Sport. Se llama Hank 200R, la trae Giro Argentina. No sé cómo es el circuito en realidad. Tampoco pensábamos que la íbamos a estar probando tan rápido. Este es un mini touch and go. La verdad es que la moto lo más importante que tiene es el ABS, y creo que es la gran incorporación de esta moto que Giro haya apostado por tener una moto con ABS delantero y con un poquito más de cilindrada. Viene a subir un poquito las prestaciones que tenía la Hank 150, que ya probamos en el road trip número de 2 o 3, no me acuerdo ya los números. Y creo que es una gran apuesta por parte de Giro el hecho de traer una moto con ABS al mercado. Es una apuesta fuerte, porque bueno, es lo que dijimos, es la primera moto de mucha gente, y va a ser, como dijo Esteban, la primera moto con ABS de mucha gente. Y bueno, en Motoblog siempre hicimos el reclamo, digamos, a todos, que los que puedan apostar sobre la seguridad, sobre todo a la vez en la rueda delantera, ¿no? Que es un poco
el que hace que la gente muchas veces se coma la zambullida porque se le bloquea la rueda delantera. Y no llega ni a actuar. Eso es increíble. Ahí se prendió la luz y titila un poco, pero digamos, el ABS no llega a bloquear. O sea, los frenos son Nissin, por lo que nos explicaron. Si bien no lo dice, en la presentación dijeron que son frenos Nissin, de disco en las dos, en ambas ruedas. Y y frena muy bien, o el asfalto este es muy fuerte, pero no ha llegado a hacer, digamos, actuar el ABS. Voy a probar una frenada un poco más brusca todavía para que se pueda notar, pero impresionante lo que frena. Es una moto nueva, o sea, no llega a bloquear, es tremendo. Pero acá la gente de Hero se presenta con una moto que creemos y esperemos que ande bien, porque bueno, la apuesta es fuerte. Hoy creo que es la moto más económica, en 83 mil pesos, la moto más económica con ABS delantero o con ABS de cualquier tipo en el mercado argentino. 3 años de garantía, creo que son 3 años o 30 mil kilómetros. Así que pues bien. Ni bloquea con el ABS. Habría que ir a alguna calle un poco más sucia. Pero bueno, ya está. Y robusta y que está hecha para durar. Veremos qué dice la gente o qué dicen los kilómetros. Pero se la nota bien hecha, bien construida y con una mecánica simple. Es una moto carburada con doble disco, con ABS y muy silenciosa. O sea, no sé si el micrófono llega a tomar bien, pero es muy silenciosa. Y viene en 3 colores, este negro, ese azul y un rojo que andaba dando vueltas por ahí. Tiene LEDs delanteros, luces diurnas de LED, digamos. No sé si se llegan a ver. Ellos le llaman tipo lobo. Ahí está Max. Y tiene cables revestidos, otro detalle no menor. No llego a ver la marca de los cables, pero no me extrañaría que sean JJuan o algo de eso. Cables mallados para los frenos. Eso importa y eso hace también el poder del frenado porque no se expande. Tiene un tablero analógico y digital. Tacómetro analógico, testigos analógicos, display digital. Tiene odómetro total parcial. Y no sé si se puede hacer algo más. Tiene testigo de la muleta o del pie lateral bajo. Y tiene... no mucho más. Simple. La verdad que es simple. Y es lo que busca la moto. No busca hacer una moto complicada. La cortamos acá. Con la Hank 200R con ABS. Y felicitamos a Esteban Casares y a la gente de Hero por la decisión. Nada, a la hora de hacer cuentas y en momentos de mercados contraídos, está bueno que hayan buscado un diferencial importante para ganar mercado a fuerza de calidad y no de números. Así que está muy bien. Hasta luego.